ahora con Lalo el Mimo, que nos cuenta detalles de salud de Polo Polo. Él confirma que el famoso comediante padece Alzheimer y nos cuenta cómo está porque lo vio hace algunos años. Él nos cuenta todos los detalles. Encontramos a Lalo el Mimo en la casa del actor y ahí nos habló de cómo se encuentra su amigo Polo Polo, quien siempre tuvo una gran admiración y de quien se presume sufre de Alzheimer desde hace ya varios años. Fuimos bastante amigos. Él un día me dijo, y me hubiera gustado ser como tú en el cine y todo. Le dije, pero tú eras una estrella en el cabaret. Yo el cabaret lo hice también, pero nunca fui la estrella que fue él. Me dice, no, pero lo del cine. Y le dio el Alzheimer y ya no sé, ya lo cuidan mucho para que no salga y no se pierda, porque es una enfermedad terrible. El comediante aclaró que fue hace 5 años cuando coincidió con el famoso contador de chistes. Lo vi a él un día en casa de Chabelo, nos juntamos y me dijo, ya saludé hasta Polo. No está ahí. Y luego, ¿qué hubo? Le digo, ¿qué es este viejito? Le llevo yo como 11 años de edad o más. Y ya volteó, ¿qué hubo, Lilal? ¿Cómo estás? Y todo. Sí se acordó de mí, todo, pero todavía no le daba el ataque fuerte. Ha sido tal el avance de la enfermedad en el comediante que ya no sale de su casa. Ahora sí ya se pierde, entonces ya lo cuidan mucho sus hijos o no sé. No he tenido ya contacto ya con él. O sea, ya no pueden dejarlos. Sí, no, ya no, porque yo no se acuerda dónde anda, dónde. Hay mucha gente que le da Alzheimer y sí, ¿no? Hasta que se les olvida comer o tragar. Entonces, cuando se va, sí, yo soy, te digo, mucho más grande que él y yo, bendito Dios, todavía me acuerdo mucho. Lalo aclaró que se encuentra muy bien de salud, aunque ha tenido que dejar de trabajar debido a que por su edad ya nadie lo contrata. Yo hace mucho tiempo que ya no estoy trabajando, bueno, no trabajo normalmente y con la edad que tengo ya no salgo en las noches, ya me quedo en mi casa y tengo televisión de este tamaño y ahí me divierto. Y como ya no me llaman porque ya estoy viejo, entonces pues me quedo en mi casa, ¿a dónde voy? Y confesó que disfruta de su vejez, pues no tiene interés en entrar a la casa del actor. Yo tengo mis casas y tengo mi hija, y con eso vivo muy a gusto. Y espero no causar molestias a nada, ¿no? Entonces estoy tranquilo. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Es que de repente Polo Polo se desapareció.